un discurso en el cual identificaba a las redes como que eran un refugio, no lo digo textual, perdóname, no recuerdo la palabra, pero como era el refugio de los miserables. Sí hay el temor de que en ellos se convierta, pero también es un espacio maravilloso de libertad de expresión. Inclusive las últimas elecciones nos dieron la oportunidad de que nosotros aprendamos a discernir, aprendamos a filtrar, aprendamos a pasar un sedazo a esa verdad que supuestamente está en las redes. Y sabemos ahora, gracias al conjunto de mentiras, al conjunto de infamias, al conjunto de calumnias que se dijeron por redes, los ecuatorianos ya hemos aprendido que las redes no son, como pensábamos al comienzo, una noticia, sino son una expresión particular de una persona. La ofensa, la injuria, la calumnia, la diatriba que trata de lesionar seguramente amerita una norma. Pero esa norma tenemos que encontrarla conjuntamente. Yo creo que esa ley, si está enviada así, francamente, miren, ni siquiera la conozco, pero sí debemos evitar el odio. Sí debemos evitar la calumnia, sí debemos evitar la diatriba, sí debemos evitar la denostación de la gente. Y creo que debe haber una norma, pero es una norma que debe ser consensuada, no debe ser una norma impuesta.